Hubo una vieja cuestión en Cuba, todavía se discute, si Fidel Castro era o no comunista cuando inició su experiencia. Yo tenía un sobrino político que tú conociste, era Díaz Lanz, sí. El jefe de la aviación. Yo recuerdo, yo visité a Díaz Lanz a mediados de enero del año 59, estaba enfermo en el Hotel Comodoro. Tengo una gripe, me fui a ver como médico, me puse a conversar con él. Y digo, bueno, cuéntame de lo que usted ha hecho en la sierra, porque es una cosa extraordinaria. Estaba en la cama, porque lo hizo así. Doctor, el problema aquí es el problema del comunismo. Digo, ¿cómo es el problema del comunismo? Afortunadamente, Fidel no es comunista, pero Raúl El Che sí lo son. Y así estuvo callado un poco de tiempo. Pero en enero de ese mismo año, me vino a ver a mí el dueño del laboratorio Mirazú, que era muy amigo de Luis Más Martín, uno de los líderes de la Juventud Comunista de Cuba. Mi mamá Jorge, que era pediatra, era médico de los hijos de Luis Más Martín, a quien yo había conocido en la universidad. Los tres líderes de la Juventud Comunista eran Luis Más Martín, Flavio Bravo y Osvaldo Sánchez Cabrera. Después que los que vino, no tenían la importancia, le hago la misma pregunta, cuéntame lo que está haciendo también. Y me dice, cuando se escriba la historia de Cuba, de este periodo, hay que escribir un capítulo aparte a Osvaldo Sánchez Cabrera. Digo, ¿Osvaldo Sánchez Cabrera? Pero, ¿cómo es? Nosotros combatimos a Fidel Castro cuando dio el golpe del cuartel Moncada, porque nosotros, que somos marxistas, opinamos que el poder hay que alcanzarlo a través de la movilización popular, del movimiento de base, no de un putsch, y lo combatimos como putschistas. Hasta que nos dimos cuenta de la realidad que representaba Fidel Castro en la Sierra Maestra. Y empezamos a cultivarlo desde que era estudiante. Y se nos dimos cuenta de su capacidad de líder. Llegaba a la escalinata a la universidad y cuando llegaba al rectorado tenía 17 muchachos a su alrededor. Y empezamos a cultivarlo. Él había leído algo del marxismo, pero tenía muchas dudas. Lo invitaba a nuestro círculo de estudios marxistas y él dijo que no, que había que hacer uno nuevo. Cosas típicas de Fidel Castro, tiene que ser él, su complejo de inferioridad, un gran talento, él tiene que ser primero que nadie. Nadie puede estar por delante de él. Dijo que no, pero seguimos cultivando. Cuando después de Cuarta Guerra se fue a México, y se me está contando Luis Martín, se puso en contacto con el general Bayo de la Guerra Civil Española, con el Che Guevara y con Teté Casuso, la viuda de Pablo de Torrente Bravo, que murió en la Guerra Civil Española, que era comunista. Y cuando regresó de México, yo tenía que ser cercano a ser un 40% comunista. Pero gracias a Osvaldo Sánchez Cabrera, a que nosotros, que estuvimos reunidos dos días seguidos, para ver qué política íbamos a hacer con Castro, decidimos mandar a Osvaldo Sánchez Cabrera a la sierra, a hablar con Castro. Y me dice, y yo quiero que usted sepa, doctor, que Fidel Castro que bajó de la sierra, gracias a Osvaldo Sánchez Cabrera, es 110% comunista y nosotros somos el poder en Cuba, a mediados de enero del año 59. Con toda esa información, ya yo sabía cómo usted empezaba, porque el propio Díaz Lanz me decía, Ubermato de Camagüey, el presidente Urrutia, estamos tratando a ver si sacamos a Fidel Castro de la influencia de su hermano, de Che Guevara, que son comunistas, creyendo que Fidel Castro no era comunista en aquella época. Usted ya creo que ha muerto tanto Flavio Bravo como Osvaldo Sánchez Cabrera, que se mató presidente de aviación, y Osvaldo Sánchez Cabrera. ¿Tú conociste la sierra a Osvaldo Sánchez Cabrera? No, si lo conocí no lo recuerdo por ese nombre. Pues según los comunistas, ese fue el hombre sí. Que selló el pacto de un individuo que ya tenía la tendencia comunista, pero no era un verdadero marxista. Sí, Beato. Yo creo que Fidel, por encima de todo, es un narcisista. Y que el comunismo de Fidel es un comunismo de conveniencia. Si cuando llegó al poder, todavía Hitler hubiera estado en Alemania y Mussolini en Italia, Fidel se habría declarado fascista. Porque él lo que necesitaba era quedarse en el poder por vida y hacer de Cuba su feudo, como lo hizo, ¿no? Así es que Castro es un narcisista. Él utilizó el Partido Comunista y después destruyó el Partido Comunista para ser el jefe del partido. Sí, 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 sí,
Fíjate que en todas las cosas que de interioridades que se trataban, Fidel no simpatizaba con los socios de Raúl. No simpatizaba con los socios de Raúl, con la gente del Partido Comunista, ¿no? No, los veía como un instrumento. Pero una cosa es ser un instrumento y otra cosa es estar identificado con esa gente. Así que, es más, la personalidad de Fidel, de quien lo trató así de tú a tú, se aproxima más a los Mussolini y a la otra gente que a los líderes, que a los marxistas. Porque Fidel es él y solo él. Esto es así, 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 ¿no? Hay detalles de esto que son pequeñeces, que uno las cuenta y a veces dice uno, concho, pero usted ni siquiera debía decir esas cosas porque usted andaba junto con ellos. Llegar, por ejemplo, a La Habana Libre, ya La Habana Libre está, es decir, ya está intervenido el Hilton. Fidel siempre quería tenerme de Camagüey y ven para acá, para La Habana, para esto, para lo otro, para que lo acompañara a él. Se le ocurrieron 20 cosas, como por ejemplo, me llevó a reuniones del Banco Nacional, me decía que viniera los jueves a reunir el Banco Nacional. Allí lo desairé, porque una oportunidad discutió con Felipe Paso y yo estaba al lado de Felipe Paso y no de él, ¿no? Y después decía que si hay tiempo, hablamos de esos detalles. Pero en uno de esos recorridos, todas las semanas, oye, ven acá, para esto, para otro. Así que él pensó meterme a mí en el Banco Nacional, como quitar a Felipe Paso y meterme a mí el presidente del Banco Nacional. Yo lo desairé en una reunión que se trataron cuestiones técnicas. Bueno, y tampoco, no hallaba, y después, no, pues la Secretaría de Estado, tenemos que quitar a Gramonte y tú debes ser el ministro de Relaciones Exteriores. Mira, Fidel, yo no sirvo para la diplomacia. Y así, ¿no? Bueno, pues en una de esas oportunidades llegamos al Hotel Hilton ese, que ya lo había intervenido, estaba a Van Alir. Y olímpicamente le dice al jefe de la cocina, óyeme, embarca por ahí, amontona por ahí no sé cuántos filetes, una cantidad de 2 o 3 quintales de filetes, y llevan para Cojimar, así, delante de uno. Así que el gobierno interviene en el Hilton, pero él llega a la cocina del Hilton y le dice al jefe de cocina, oye, prepara eso así y mándamelo para allá, para Cojimar, para la casa de él, el campamento que tenía en la casa de él. Y yo mirando, digo, concho, este hombre ya, así que el gobierno interviene, pero él llega allí a la cocina y dice, digo, Dios sabe lo que espera Cuba con estas cosas, porque vi, digo, cosas de estas, ¿no? Cosas de estas. Y otra vez yo menciono algo de eso en el libro, que fue, se intervino una planta en la bahía de La Habana, pero del otro lado de allá, de la bahía, y entonces después llegamos a los muelles que se estaban reconstruyendo, los muelles de embarque, y entonces le dice a los obreros, ustedes tienen un meeting que se improvisa, ustedes tienen que prepararse para los peores tiempos, porque vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles, no anden pensando en demanda, en eso, prepárense para los peores tiempos. Y yo le digo, Fidel, cuando salimos allí, tú no dijiste en discurso de la historia de la Soberá que hay que darle una participación a los trabajadores de las utilidades de la empresa. Dice, sí, pero no se puede pensar en eso. Digo, concho, este hombre es peligroso. Sí, así uno fue viendo cosas. Es un narcisista, pero por supuesto que es un enfermo, ¿no? Es un enfermo, pero un enfermo cuya enfermedad hemos pagado bien cara a los cubanos, ¿no? Ahora, un individuo peligroso que no se sabe hasta dónde puede llegar. Esa cosa de él, de que cuando habló le dijo a Khrushchev que tirara la primera bomba atómica de Estados Unidos, un loco, un tipo demoníaco, un tipo. Sí. Entonces, yo no creo en el comunismo, en el marxismo, en el mismo de Fidel Castro. Yo creo en que es un enfermo mental, de alguna manera, un enfermo mental, con una inteligencia excepcional, muy grande, y que le importa poco todo eso que nosotros llamamos ética. No, eso no cuenta. La finalidad de él es
esta se equivocó en un, se equivocó en una cosa, se equivocó en que su agenda lo va a situar en la historia como un tipo perverso, un tipo demoníaco que destruyó una república, porque de eso no hay duda, del veredicto de la historia, en eso se equivocó, pero no se equivocó en la satisfacción de su apetito de realizarse a, sea a cualquier precio. Yo he hablado con algunos economistas que sirvieron a categoría. Perdóname, cuando te estoy hablando de marxista, me refiero al individuo ese que dice, yo estoy convencido de que lo que planteó Carlos Marx y lo que plantearon los otros ideólogos, pues de que esto es correcto, me identifico con esta. No, Fidel todo lo pone en función de su apetito personal. Todos los economistas, Sanguinetti, Miguel Castillo, le llamaban estudios hechos para mejorar la economía del país, aunque sea bajo el sistema socialista. Y le dice, no me hablen de economía, no quiero saber nada de economía. La economía de Cuba nunca ha existido, ha sido caótica, porque Fidel Castro no quiere saber nada de economía. Todos los que estuvieron en aquella época que estudiaban y le llevaban un plan que podía mejorar la economía del país. No. Sí. Caótico.